Ya está. Y todas, ¿cómo están? Buenas tardes. Hace un calor increíble el esfuerzo que están haciendo para conectarse, para aprender esta última parte. Estamos con Rochi. Rochi, te amamos, gracias por acompañarnos. Hacen 41 grados y desde la franja seguimos acompañando, seguimos bancando los trapos para que ustedes tengan los contenidos y lleguen bien. ¿Cómo andás, Rochi? ¿Cómo estás pasando el calor? ¿Cómo está Karen, Agus? Hola, ¿Cómo andás? andamos. Bien, por suerte. Buenas. Me alegro. Gracias, aquí hidratándonos. Qué calorcito que hace con el agua al lado, porque si no te morís. Yo no Me tereré. acá. Siempre. También, bueno, nos gustaría saber cómo están ustedes leyendo el libro. Por eso, si quieren, suban una historia a las historias de Instagram, con un vasito de agua, con un tereré, con lo que estén acompañándolo, y pongan el número de página a la que van en el libro, en el primer tomo, para saber más o menos cómo va toda la comunidad, cómo va la comunidad del ingreso, de la franja, de este universo. A ver, Rochi. Bueno, aquí estamos. ¿Se escucha Gente. bien? Se escucha de 10. Perfecto. Bueno, vamos arrancando. Yo estoy acá abajo de los árboles porque es imposible el calor adentro de la casa. Así que, bueno, vamos a comenzar. La idea es que en el día de hoy podamos estudiar cómo funcionan los órganos de gobierno de la universidad. Va a ser una clase bastante más corta que la anterior porque el contenido que vemos ahora es más bien contenido objetivo, no vamos a ver un desarrollo histórico en esta parte, sino simplemente cómo está compuesta, cuáles son los órganos que componen la universidad, como así también cuáles son las funciones y cómo son elegidos estos órganos de gobierno de la universidad. Inicialmente, para poder empezar a hablar de esto, vamos a tener que hacer alusión a cuáles son las principales funciones de la universidad. Y el mismo estatuto plantea que los tres pilares fundamentales de la universidad son, en primer lugar, la formación integral de las personas, ¿sí? La capacitación técnico-profesional, que básicamente sería el ejercicio de la docencia. Por otro lado, la investigación. Y aquí también la extensión universitaria. ¿Sí? Esos son los tres pilares fundamentales. Cuando hacemos alusión al primero, vinculado a la docencia y a la formación integral de las personas, hacemos alusión a esta misión fundamental de formar a futuros profesionales, ya sea en carreras de grado o carreras de posgrado. Luego, cuando hablamos de la investigación, hacemos alusión al rol que tiene la universidad de fomentar la generación de nuevo conocimiento. Como sabrán, existen institutos como el CONICET a nivel nacional que fomentan la investigación, obviamente articulando con las distintas universidades nacionales. Vemos que es fundamental que en las universidades se generen nuevos conocimientos. Vemos a nivel mundial cómo muchas de las vacunas que han surgido para digamos, contrarrestar el coronavirus se han generado en las distintas universidades del mundo. Entonces, bueno, la investigación es algo fundamental. Y por último, la extensión universitaria hace alusión a esta vinculación con la sociedad que tiene que tener permanentemente la universidad, en pos de que la universidad no es una isla, no es un espacio donde las personas se forman, más aún una universidad pública, en donde las personas se forman para el día de mañana ejercer sus profesiones de manera particular y olvidarse de la sociedad, sino al contrario. Los profesionales que se forman en la universidad pública tienen que estar al servicio de la sociedad y en ese sentido es un pilar fundamental. Incluso en estos tiempos en la Universidad Nacional de Córdoba existe lo que se llama el compromiso social estudiantil, que es el programa a partir del cual todos los estudiantes de la UNC tienen que obligatoriamente participar en talleres de extensión universitaria y vinculación con la sociedad para poder recibirse, ¿sí? Esto en términos generales son los principios que rigen al rol de la universidad, ¿sí? ¿Cuáles son las principales funciones que tiene que cumplir? Y ahora bien, avanzando un poco más,
hacia las formas de organización de la Universidad Nacional de Córdoba, tenemos que mencionar que la universidad, al igual que nuestro país, por ejemplo, se rige por un estatuto. A nivel nacional, como país, nos regimos por la norma madre, que es la Constitución Nacional, que básicamente plantea cuáles son las normas de convivencia social, la forma, los derechos fundamentales que tenemos, la forma de organizarse el Estado en los distintos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, entre una serie de derechos y declaraciones. Así también, el Estatuto de la Universidad es la norma fundamental que nos organiza como institución, que plantea cuáles son nuestros derechos y deberes, y así también las formas de organización de los órganos de gobierno. Y cuando hablamos de órganos de gobierno de la universidad, vamos a encontrar que tenemos dos tipos de órganos de gobierno. En primer lugar, tenemos los órganos de gobierno generales, y por otro lado, los órganos de gobierno especiales. Cuando hablamos de órganos de gobierno generales, vamos a hacer alusión a que la universidad está compuesta en su totalidad por 15 facultades, ¿sí? Son 15 las facultades en las cuales se dicta distintas carreras. Entre ellas tenemos la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de Ciencias Económicas, Agronomía, entre otras. ¿Bien? Son 15 las facultades que están en toda la universidad. Y posteriormente vamos a ver que tenemos a nivel universidad una sola institución, ¿sí? Que conglomera a estas 15 facultades. En ese sentido, vamos a ver que vamos a tener órganos de gobierno para la universidad en general, que son estos órganos de gobierno generales, y órganos de gobierno especiales para cada una de estas facultades, ¿sí? Hacia adentro de cada una de las facultades. Por ahí, cuando ingresan a la carrera, muchas personas no tienen como esa noción de, por no conocer quizás otras facultades, la noción de la magnitud que tiene la universidad, lo grande que es, y que en ese sentido por ahí nos confundimos de decir voy a la universidad y pensamos que es nuestra única facultad, la universidad, y no. La universidad está compuesta por 15 facultades. Entonces vamos a tener estos órganos de gobierno generales, que entre ellos están la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior y el Rectorado, ¿sí? Que como si fuera el gobierno nacional, como si habláramos de lo que es Argentina, vamos a ver que a nivel nacional tenemos un gobierno nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, que está a cargo de la presidencia, después vamos a tener un Poder Legislativo Nacional, que sería el Congreso de la Nación, y después, bueno, por ejemplo, tenemos el Poder Judicial, el máximo órgano judicial a nivel nacional es la Corte Suprema. Sin embargo, cuando hablamos de la UNC, también podemos hacer este paralelismo. Los órganos generales son como si fueran los órganos nacionales a nivel país, y los órganos especiales son aquellos que rigen hacia adentro de cada una de las facultades, como si fueran cada una de las provincias de nuestro país, en donde tenemos un poder ejecutivo a cargo de la gobernación, legislativo, legislaturas provinciales, y en este caso también así tenemos en las facultades el órgano, los órganos de gobierno son el consejo directivo, como así también el decanato. Bien, estos son los órganos de gobierno que vamos a analizar en el día de hoy. Inicialmente vamos a empezar con lo que es la asamblea universitaria, ¿sí? Cuando hablemos de órganos generales, vamos a decir que va a haber una distinción entre los que son colegiados, es decir, aquellos que están compuestos por varios miembros, es decir, un conjunto de personas, y los unipersonales. Los colegiados van a ser la asamblea universitaria y el consejo superior. Y los órganos generales de carácter unipersonal es el cargo de rector, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta, dudas en el chat? Rochi, ahí pidieron si podías volver sí. A los órganos generales, si los podías volver a repetir, por favor. Perfecto. Bueno, cuando hablemos de órganos generales, vamos a hacer alusión a aquellos órganos que gobiernan para toda la universidad en general, que entre ellos tenemos la Asamblea Universitaria y el Consejo Superior, como así también el Rectorado. La diferencia es entre estos órganos generales, en que algunos están compuestos por un conjunto de personas
Es decir, son órganos compuestos colegiadamente, como la Asamblea Universitaria y el Consejo Superior, y después tenemos otro órgano general que es unipersonal, es decir, que está compuesto por una sola persona, que es el rector. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Perfecto. Bueno, vamos a arrancar a explicar punto por punto de estos órganos generales. ¿Cuáles son los órganos más importantes? Todos estos que mencioné son los más importantes. O sea, vamos a ver 5 órganos en este análisis. Los generales son 3, Asamblea Universitaria, Consejo Superior y Rectorado. Y después a nivel facultad vamos a ver los consejos directivos y el decanato. ¿Sí? Son todos importantes, sin lugar a dudas, todos tienen distintas funciones. Ahora, adentrándonos a lo que es la Asamblea Universitaria, vamos a ver que este es el órgano máximo de gobierno de la universidad. Es el más importante en sentido de las atribuciones que tiene. ¿Bien? Y la Asamblea Universitaria está compuesta por los 15, habíamos dicho que las facultades son 15, y hacia adentro de las facultades existen los consejos directivos y los decanos. Vamos a decir que la Asamblea Universitaria va a estar compuesta por los miembros de los 15 consejos directivos de las facultades. ¿Sí? Son 15 consejos directivos compuestos por 18 miembros. O sea, uno quiere hacer la cuenta, 15 por 18, y ahí está la totalidad de los miembros de la Asamblea Universitaria. En ese sentido, ¿quién puede convocar esta Asamblea Universitaria? Puede ser convocada por el propio rector, o por el Consejo Superior, o por un Consejo Directivo con una mayoría agravada, una mayoría calificada. ¿Bien? A ver, ahí hicieron la cuenta, 15 por 18. A ver cómo estamos con las matemáticas. Ya empezaron derecho y ya se olvidaron las matemáticas, me parece. 15 por 18, a ver. 15 por 18, ¿cuánto es? El que pone el resultado exacto se gana algo. ¿270? Sí. ¿Está chequeado ahí? Bueno. Está chequeado. Ahí, bueno, Mel Cantero. Mel Cantero fue la que se ganó un 0 kilómetro. Bueno. Bueno, en ese sentido vamos a ver que la Asamblea Universitaria va a ser un órgano que no va a estar permanentemente en funcionamiento, sino que va a funcionar en excepcionales ocasiones cuando sea relevante la convocatoria, ¿sí? Es decir, que la Asamblea Universitaria no es que se reúne todos los días o que es un órgano que está permanentemente en funcionamiento, sino que efectivamente se va a reunir y va a ser convocado en determinadas situaciones. En primer lugar, vamos a ver que la principal función que tiene la Asamblea Universitaria es dictar y modificar el estatuto de la universidad. Ya habíamos dicho que el estatuto era como la constitución de la universidad. Después, entre otras funciones, tiene la potestad de crear nuevas facultades. Es decir, hoy hay 15 facultades. Si quisieran crear la facultad número 16, tendrían que llamar nuevamente a una asamblea universitaria para crear esta nueva facultad. También así tiene la potestad de gobernar a la universidad en caso de conflicto grave o insoluble, en reemplazo del rector. Y por otro lado, por último, tiene la potestad también de separar al rector de su cargo por las causas establecidas en el mismo estatuto, por inconducta, ejercicio de algún tipo de delito o de situación que amerite separar al rector o el vicerrector de su cargo. ¿Sí? Este es el órgano máximo de la universidad, colegiado. Y ahora vamos al segundo órgano colegiado de la universidad, que es el Consejo Superior, que es de carácter general. ¿Sí?
que el Consejo Superior va a funcionar como si fuera el poder legislativo a nivel nacional, como si fuera el Congreso. Va a llevar adelante una serie de tareas, de dictado de resoluciones, de normativas, de ordenanzas, que van a organizar el funcionamiento de la universidad. Y a diferencia de la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior tiene la característica de ser un órgano permanente, es decir, que a lo largo de todo el año, toda la semana se reúne con la finalidad de ir resolviendo distintas situaciones propias de la universidad, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver, en cuanto a la composición de la universidad, del Consejo Superior, que está compuesto por los 15 decanos de las 15 facultades, un decano de cada facultad, así también por 15 docentes que van a estar representando cada uno de ellos a las 15 facultades. Vamos a tener 10 representantes de los estudiantes, 3 representantes de los egresados, 2 representantes de los no docentes y 1 representante por cada uno de los colegios preuniversitarios, el Colegio Montserrat y el Colegio Manuel Belgrano. En ese sentido, acá vemos que la composición del Consejo Superior está integrada por estudiantes, docentes, no docentes, egresados. No sé si recuerdan que vimos en la clase pasada que en la reforma universitaria se había planteado esta posibilidad de que las distintas partes o comunidades de la universidad pudieran tener toma de decisión. Esto se denominaba cogobierno. No sé si se acuerdan. A ver, pongan en el chat si se acuerdan, si no se acuerdan. Es uno de los principios de la reforma universitaria, el cogobierno, que las decisiones sean tomadas por todos los miembros de la universidad. En ese sentido, aquí, en esta composición, se grafica este cogobierno universitario, ¿sí? Y vamos a ver que, en ese ejercicio del cogobierno, la elección de cada uno de estos candidatos a ocupar una banca en el Consejo Superior se realiza a través de elecciones, ¿sí? Año a año se eligen, por ejemplo, en el claustro de los estudiantes, quiénes van a ser los estudiantes que van a ser representantes en el Consejo Superior de la Universidad, ¿sí? Así también, ya voy a explicar, se eligen año a año miembros del Consejo Directivo y también se elige en este caso dentro de lo que es órgano gremial, porque estos son órganos institucionales, a quienes queremos que conduzcan el centro de estudiantes, por ejemplo, en este caso, Franja Morada, es la agrupación que año tras año vienen eligiendo los estudiantes para la conducción del centro de estudiantes. Que también siempre hay una confusión al principio cuando empezamos la carrera, que pensamos que hay muchos centros de estudiantes, todos de distintos colores, y en realidad hay un centro de estudiantes por facultad que está conducido por la agrupación que gana las elecciones año a año. ¿Sí? Por eso en este caso Franja Morada es la conducción del centro de estudiantes. Avanzando un poco más en las funciones del Consejo Superior, acá cabe hacer una gran aclaración porque van a ver en el libro denominaciones que se pueden llegar a confundir, que hay una diferencia entre lo que se denomina consejeros y conciliarios, ¿sí? Son distintos, no es lo mismo. Cuando hablemos de conciliarios, hacemos alusión a los miembros que acabo de mencionar que forman parte del Consejo Superior, ¿sí? Y consejeros, vamos a hacer alusión a los miembros del Consejo Directivo de la facultad, ¿sí? Ahora bien, las atribuciones del Consejo Superior, vamos a ver que entre las distintas atribuciones está, inicialmente, ejercer la jurisdicción de la universidad. ¿Qué es esto de ejercer jurisdicción? Es tener la potestad de tomar decisiones en un territorio específico. En este caso, el Consejo Superior es el órgano encargado de tomar decisiones, de resolver cuestiones dentro de la órbita y dentro del territorio de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Así también tiene la potestad de regir su propio reglamento interno, de resolver sobre la convocatoria a la asamblea universitaria, que recordemos que la asamblea no era un órgano permanente, sino que era llamado en determinadas situaciones específicas. Así también el Consejo Superior es el que define y aprueba el presupuesto anual
que se aprueba dentro de la universidad. Como sabemos, las universidades son públicas, las universidades nacionales son públicas. Hay obviamente universidades privadas, pero en este caso nuestra universidad, al igual que las 54 universidades nacionales del país, recibe del Ministerio de Educación de la Nación, puntualmente de la Secretaría de Políticas Universitarias, anualmente un presupuesto en función de lo que se establece en el presupuesto nacional, aprobado en el Congreso, y ese presupuesto luego es el que se redistribuye en el Consejo Superior para cada una de las facultades y los distintos programas y áreas de la universidad. ¿Sí? Eso lo aprueba, por ejemplo, el Consejo Superior. También así, el Consejo Superior aprueba los planes de estudio que se proyectan en cada una de las facultades, es decir, si una facultad, por ejemplo, de Derecho, quiere incorporar una cátedra de Derecho y Criptomonedas en su nuevo plan de estudio, ¿sí? O quiere generar una especialización dentro de la carrera de grado de Derecho Digital, que eso hoy en día en nuestro plan de estudio no está establecido. Si la facultad quisiera hacer esa transformación en el plan de estudio, tiene que hacerlo y el Consejo Superior lo tiene que aprobar. Para que luego lo apruebe, bueno, es un proceso largo, pero en esa parte al menos lo tiene que aprobar el Consejo Superior. Por otro lado, vamos a ver que entre otras facultades también tiene la de poder crear institutos de investigación, laboratorios, seminarios. Aprueban lo que son los concursos docentes, más allá que los concursos docentes se realizan en cada una de las facultades, y la aprobación final de estos concursos docentes se realiza en el Consejo Superior. ¿Bien? Son muchísimas las funciones que tiene el Consejo Superior. Aquí en el texto hay solo 27, pero son muchas más. Pero para que tengamos la opción, básicamente consiste en poder tomar decisiones, dictar normativas, ordenanzas, resoluciones, declaraciones también. Muchas veces en determinados acontecimientos sociales, no sé, por ejemplo, en los incendios que se estuvieron dando en nuestro país en el último tiempo, muchas veces el Consejo Superior, desde los especialistas más bien de las carreras vinculadas al ambiente, elaboran una propuesta de declaración para que la universidad se expida en relación a un tema específico, por ejemplo. Bueno, esas son las funciones del Consejo Superior. Y ahora, como último órgano general de gobierno de la universidad, pero de carácter unipersonal, vamos a ver que está el rectorado, ¿sí? Que es unipersonal porque está compuesto por la figura del rector, y en este caso también el vicerrector en caso de que el rector no esté presente por caso de ausencia o imposibilidad. En ese sentido, el cargo de rectorado dura 3 años en el ejercicio del mandato. Una persona, para ser elegido rector, tiene que ser argentino o argentino naturalizado, tener por lo menos 30 años de edad y haber sido profesor regular, honorario, emérito o consulto de la universidad o de otra universidad nacional del país. ¿Sí? Para que una persona puede ser rector o rectora solo por 3 periodos de 3 años, ¿no? Como máximo. Vieron que ahora se está discutiendo la reelección indefinida de los intendentes. Y en ese sentido, la universidad, en una de sus reformas políticas, planteó que no exista reelección indefinida de rector porque eso atenta contra la democracia. Como así también pasaría en el marco de las intendencias. Qué importante que es para la democracia la renovación de autoridades. En ese sentido, vemos que en caso de que una persona quiera ser presentarse nuevamente como rector, va a tener la posibilidad de ser reelegida por una sola vez, ¿sí? Y para poder presentarse en un tercer mandato va a tener que esperar un periodo de 3 años como mínimo, ¿sí? Por ejemplo, actualmente el rector de la universidad, que es Hugo Yuri, no sé si lo conocen,
fue el primer rector electo de manera directa, que ahora voy a explicar un poco lo de la elección directa, en el año 2016, y en el año 2019 fue reelegido, ¿sí? Pero él ya no puede volver a presentarse porque él ya fue rector previamente en el año 2000, por ende ya cumplió los 3 mandatos como rector, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Están vivos? ¿Están despiertos? ¿Se derritieron por el calor? ¿Va ¿Hola? Todo bien, Rochi? No hay ninguna consulta. Bueno, bárbaro. Continuamos. ¿Cómo se elige este rector? El rector de la universidad, desde el año 2016, va a ser elegido a través también de una propuesta del actual rector Hugo Yuri, que logró avanzar con la propuesta de la elección directa. La elección directa consiste en que todos los miembros de la universidad puedan votar de manera directa para quien quieren que sea, en este caso, su rector. En el marco de las facultades, su decano. ¿Sí? Esta elección se realiza, quienes quieran ser candidatos para esta elección tienen que presentarse en fórmula de rector y vicerrector y en una fecha de elección que deberá recaer entre 60 y 30 días hábiles inmediatos antes de que se termine el mandato del rector. Estos detalles así tan específicos, quédense tranquilos que no les van a tomar en el examen. O sea, es importante conocer cómo se elige lo de la elección directa en términos generales, las funciones en términos generales de cada órgano, pero detalles tan específicos como que la fecha de elección tiene que recaer entre los 60 y 30 días hábiles antes, no se los van a tomar. Así que en eso relajemos, pero... Rochi, creo que estamos teniendo una dificultad. Sí. Permítanos un momento que se solucione y ahora continuamos con la clase. A ver que en esto de que la elección directa está compuesta por los distintos claustros que todos votan de manera. ¿Hola? No entendí. Rochi se cortó en un momento. ¿Podrías volver a repetir? Sí, ¿qué parte? El último minuto nomás fue un corte rápido que sucedió. ¿En qué momento se me cortó? Justo cuando estabas comenzando el nuevo tema. Bueno. Retomamos entonces. Cuando hablamos de la elección directa de rector. Bueno, perfecto. Cuando hablamos de la elección directa de rector, vamos a decir que esta elección es una elección ponderada. Es decir, que cada claustro que vota, cuando hablamos de claustro, hablamos del conjunto, ya sea de estudiantes, de no docentes, que son los trabajadores de la universidad, o de los egresados. Estos son los 4 claustros de la universidad. Y dentro de la elección directa, en relación a cuánto vale el voto de cada uno de los miembros de este claustro, vamos a ver que hay porcentajes. Esos son los porcentajes que ustedes van a leer en la página 47. ¿Sí? Cuando hablemos de estos porcentajes, tampoco se los tienen que aprender de memoria, hacemos alusión a que es el valor que se le va a dar a esto, a cada claustro, para que cada voto en la elección en general tenga un valor representativo, ¿sí? Por ejemplo, en la universidad tenemos 150.000 estudiantes, que son muchísimos contra, por ejemplo, alrededor de los 10.000 no docentes que hay en la universidad. Si el voto de un estudiante valiera lo mismo que de los docentes o no docentes, que son muchos menos en cada uno de sus claustros,
La elección solamente la definirían los estudiantes. Por ende, se crea un sistema de porcentajes del valor que se le da al claustro estudiante, docente y no docente, para que haya equilibrio en esa representación en la elección directa. Entonces, vamos a ver que los profesores titulares, adjuntos y auxiliares, que cuando hablamos de estas tres categorías de profesores, vemos que los titulares son los que tienen el rango máximo, el rango intermedio dentro de las cátedras lo tienen los adjuntos, y los más bajos son los auxiliares, los iniciales. Cada uno de estos claustros tiene 16,34%. Luego, el claustro de los estudiantes tiene un porcentaje del 34,5%, los graduados representan el 9% y los no docentes representan el 7,5% de la elección, ¿sí? Para que todos tengan un peso relativo en la elección y un claustro no sea absorbido por la decisión de otro, ¿bien? Así también vamos a ver que va a ser electo efectivamente como rector quien alcance en primera vuelta, la fórmula que alcance en primera vuelta, al menos el 40% de los votos. Si ninguna fórmula alcanza este porcentaje, se deberá hacer una reelección en un plazo no mayor a 15 días. Y ahora bien, en relación a los deberes y atribuciones del rector, vamos a ver que entre ellos está tener la representación, gestión y administración de la universidad. En términos generales, el rector es la persona que se relaciona con los distintos organismos del Estado, con otras universidades nacionales, internacionales, con la finalidad de firmar convenios, acuerdos, generar programas, obtener recursos, representar a la universidad en todos esos aspectos de representación, valga la redundancia, que son necesarios dentro de un poder ejecutivo, de un órgano y un rol ejecutivo, efectivamente, como es el del rector. Así también es el encargado de convocar y presidir tanto a la asamblea universitaria cuando sea necesario, como así también a las reuniones del Consejo Superior, que el rector preside cada una de esas reuniones. Después, otra de las funciones fundamentales es cumplir y hacer cumplir las resoluciones, ordenanzas y normativas que dicta el Consejo Superior, como si fuera ese órgano legislativo que les mencionaba. El rector es el encargado de que eso que se emite desde el Consejo Superior se cumpla. Bien. Y por último, entre otras de las funciones, que son bastantes, es emitir junto con realizar la firma de los diplomas junto con los decanos de cada una de las facultades, realizar la apertura de cursos, expedir los diplomas, como dije recién, entregar los certificados honoris causa, que son los máximos reconocimientos que dicta la universidad, vigilar la administración del presupuesto. Como habíamos dicho, en el Consejo Superior se aprueba el presupuesto que se va a implementar en el año, y en este caso el rector es el encargado de efectivamente que ese presupuesto se ejecute correctamente, que no se malgasten recursos, que no se malversen fondos. Todo ese tipo de tareas es fundamental por parte del rector. Y entre otras cuestiones también nombrar a aprobación posterior del Consejo Superior a lo que es el gabinete de gestión de la universidad, encargos de secretarías y programas. ¿Bien? En ese sentido, hasta acá vamos a ver estos tres primeros órganos de gobierno generales que gobiernan a la universidad en general. Es decir, rector hay uno solo, Consejo Superior hay uno solo y Asamblea Universitaria hay uno solo para las 15 facultades. Ahora vamos a ver que después vemos los consejos directivos, que hay 15, porque hay uno por cada facultad, y decanos, que también hay 15, porque hay uno por cada facultad. ¿Vamos bien hasta acá? Rochi, acá hubo unas consultas. Por un lado, que comentes un poco más los no docentes de la UNC, quiénes son. Y por otro lado, una cuestión del porcentaje de los profesores, principalmente. Perfecto. Bueno,
Los no docentes son los trabajadores de la universidad, es decir, todas aquellas personas que no cumplen tareas docentes, no están al frente de un curso dando clases, pero cumplen roles dentro de la universidad, como, por ejemplo, desde quien trabaja en bedelía, en las inscripciones para ustedes que estuvieron haciendo en el IECA, hasta aquellos miembros de las secretarías, de la secretaría académica, de la secretaría de asuntos estudiantiles, la gente de ordenanza de la facultad, aquellas personas que cumplen tareas administrativas, de gestión dentro de la unidad académica, que no necesariamente dictan clases, pero que trabajan dentro de la universidad. Y después, el claustro de los docentes, hay tres categorías, estamentos docentes, uno que son los titulares, es decir, que son los cabeza de cátedra, son las personas que se encargan de coordinar y ordenar a los demás docentes que dictan la materia en cada una de las cátedras. Por ejemplo, en IECA tenemos la cátedra A, B y C, mañana, tarde y noche, y cada una de esas cátedras tiene un titular de cátedra. Por ejemplo, en la cátedra C, el titular de cátedra es el profesor Daniel Barrio Nuevo. ¿Bien? Después tenemos el claustro de los adjuntos, el estamento de los adjuntos dentro de lo que son los profesores, que en ese caso los adjuntos son los docentes que están como en un rango intermedio, y después están los auxiliares que están inicialmente, son aquellos que inician la tarea docente, es el rango más bajo, por así decirlo, dentro de las categorías de los docentes. ¿Bien? Ahora vamos a continuar por los últimos dos órganos de gobierno que vamos a ver en el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver lo que son los consejos directivos, que en donde están los consejos directivos de facultad, que hay uno por cada unidad académica, por cada facultad, que es un órgano colegiado también, es decir, que está compuesto por varios miembros, por una serie de representantes de cada uno de los claustros, y aquí volvemos a ver lo que es el cogobierno universitario, porque vamos a ver representantes de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes y de los egresados. En los consejos directivos de cada una de las facultades, esto lo tenemos que asimilar como si fueran las legislaturas provinciales, por ejemplo. Va a haber 18 miembros, va a haber 9 miembros que forman parte de los docentes, ¿sí? Después vamos a ver que va a haber 6 que representan a los estudiantes, va a haber 2 que representen a los egresados y va a haber 1 miembro que represente a los no docentes, ¿sí? En ese sentido, cada uno de ellos va a ser electo en las elecciones que se hacen anualmente con la finalidad de que los pares, los miembros de cada uno de sus propios claustros, los elijan en las elecciones. Por ejemplo, los estudiantes, anualmente en la elección, los estudiantes podemos elegir a consejeros del consejo directivo, a conciliarios del consejo superior y también, en este caso, autoridades del centro de estudiantes. Entre las funciones que tiene este consejo directivo de facultad, vamos a ver que está inicialmente poder dictar y modificar el reglamento interno de la facultad, ¿sí? Así también realiza lo que es el llamado concursos docentes para que los docentes que sean electos para dictar clases atraviesen un proceso de concurso que garantice su formación académica. Después, entre otras tareas, tienen poder aprobar las reformas de programas de las materias, autorizar la creación de cursos o cátedras paralelas, conceder la licencia al decano o al vicedecano, suspender o remover al decano en casos vinculados a incumplimientos establecidos en el mismo estatuto, poder fijar las condiciones de admisibilidad y promoción de los alumnos, ¿sí? Y así también poder presentar al Consejo Superior el proyecto de presupuesto que se requiera de administración de la facultad. Es decir, que para que la universidad pueda elaborar el presupuesto general, el Consejo Directivo de cada facultad tiene que elevar un presupuesto también, ¿sí? En definitiva, el Consejo Directivo también
regula un montón de otras situaciones que quizás no están establecidas aquí, funciona de manera permanente, ¿sí? Sesiona todas las semanas en comisiones y en sesiones, y resuelve también situaciones vinculadas a la conducta de estudiantes, docentes, no docentes y egresados que estén en vinculación con la unidad académica. Bien. Avanzando por el último órgano de gobierno, vamos al caso de los decanos o decanas. En este caso, vamos a ver que el decano o decana es la autoridad unipersonal más importante, en el caso de la facultad, que en ese sentido, para la elección de decano y vicedecano, que se eligen también por fórmula, se va a utilizar el mismo sistema de elección directa que para rector, ¿sí? En este caso, el mandato también es dura 3 años, ¿sí? Y para la presentación de candidaturas de decano y vicedecano tiene que presentarse por fórmula. Es decir, tiene que haber una fórmula de candidato a decano y candidato a vicedecano. La elección se va a dar también por cada uno de los 4 claustros. En el caso de que en primera vuelta no se llegue al 40% de los votos, se va a tener que realizar una segunda vuelta. ¿Bien? Y entre las funciones de este decano, vamos a ver que está representar, en este caso, a la facultad ante el resto de las autoridades de la universidad, el decano forma parte del Consejo Superior de la universidad y allí representa los intereses de la facultad. Es quien llama a las sesiones del Consejo Directivo y preside las sesiones del Consejo Directivo. Es quien entrega junto con el rector los diplomas, certificados profesionales cuando uno se egresa. También es el que nombra a los docentes que han sido asignados por concurso docente, concede licencia a los profesores, también tiene funciones vinculadas a poder resolver las faltas disciplinarias en convalidación con el Consejo Directivo. Y cumplir y hacer cumplir todas las resoluciones que se emiten tanto del Consejo Directivo como del Consejo Superior, ¿sí? Estos son los roles principales que tiene el decano de cada una de las 15 facultades, que como les mencionaba, si hacemos un paralelismo con que las facultades, mucho viento, con que las facultades se asimilan a las provincias, vamos a ver que el rol de los decanos se asimila al de los gobernadores de provincias. ¿Sí? Entonces, en este caso, tiene que representar a la facultad ante el resto de la comunidad universitaria, como así también del resto de la sociedad. ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegamos. Una hora clavado, justo así. ¿Cómo estamos? ¿Dudas, consultas, preguntas? Nos consultan qué sería bien el concurso docente. Bien. El concurso docente es una instancia a través de la cual las personas que quieran aspirar a cubrir un cargo docente, es decir, a ser profesor en la facultad, van a tener que pasar por un proceso de presentación de antecedentes en primera instancia, es decir, presentación de su currículum y de todos los antecedentes de formación que hayan tenido. Así también tienen que realizar, tienen que pasar por una entrevista y dar una clase y son evaluados en ese sentido. Quienes obtienen el mayor puntaje dentro de este concurso docente son las personas que son elegidas para entrar a dar clase en la facultad. Básicamente eso es el concurso docente, es un proceso en el cual se presentan currículums, se realizan entrevistas, como si fuera una entrevista laboral, y la persona tiene que dar una clase al frente de un tribunal, que están conformados por docentes externos, con la finalidad de garantizar la objetividad, y quienes obtienen el mayor puntaje ingresan a dar clase en la facultad.
Ese es el proceso del concurso docente, que también es otro de los pilares y las premisas que se plantearon los estudiantes en la reforma universitaria de 1918, que hasta el día de hoy sigue vigente. De 10, Rochi, ya ninguno parece tener dudas, así que... Bueno, genial. Bueno, los invitamos a que suban historias robando la franja ATR, este verano intenso, pero estudiando juntos, y cualquier cosa, arroba ruchinelato a disposición, y los chicos seguro en los WhatsApp, súmense a los grupos a disposición. Gracias a toda la franja del Centro de Estudiantes por permitirme acompañarlos. Gracias, Rochi. Bueno, cualquier cosa estamos a disposición como siempre, lo que necesiten, nos escriben, vamos a estar ahí. Hay un multiplataforma donde vamos a poder estudiar, por ejemplo, los podcasts, por ejemplo, el drive de resúmenes, biblioteca digital, donde van a poder encontrar todos los libros de la carrera, etc. Así que bueno, me alegro mucho de que estén acá, que sigan firmes estudiando y nos estamos viendo el lunes, miércoles y viernes, que siguen las clases. Pueden elegir presencial o virtual. A las 10 horas es presencial y a las 16 horas virtual.